Señor, te damos gracias este momento, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de estar en este lugar. Póngase de pie, mi hermano, usted que ya está en este lugar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Sabemos, Señor, que estás en este lugar y venimos a glorificar tu nombre, Señor Jesús. Venimos a exaltar tu nombre, Señor. Usted que está en este lugar, dele gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de estar en su casa, de llegar a este lugar y poder cantarle, poder darle gracias a Él en medio de lo que puedas estar pasando, en medio de lo que puedas estar atravesando. Déjame decirte que Él está ahí. El Espíritu de Dios está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y eso es una realidad. En el momento más oscuro de tu vida, el Espíritu de Dios ha prometido, y eso es un motivo de dar gracias. Ese es un motivo de dar gracias al Señor en este momento. Levanta tus manos si puedes, dile: Señor, vine a adorarte con todo el corazón, porque vine, Señor, porque estoy agradecido. Estoy agradecido. Estoy agradecido, Señor. Estoy agradecido por tanto amor. Su presencia está en este lugar. Su presencia es una realidad. No importa lo que estés sintiendo en tu interior en este momento, déjame recordarte que su presencia es más real que lo que puedas estar sintiendo. Es una realidad. Su presencia es lo mejor. Su presencia es lo mejor. Su presencia es lo mejor para mí. Dile: su presencia, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor para mí. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor para mí, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Papa. Te bendecimos, Abba. Te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Soberano Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos hoy. Te adoramos, oh Señor, con todo el corazón. Te adoramos, oh Señor, Rey de nuestra vida, Rey de nuestro corazón. Te adoramos hoy, Señor, Príncipe de Paz. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Padre, porque sé, Señor, que en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de las dificultades, has estado ahí para ayudarme. Has estado ahí como buen papá, como buen padre. Y hoy vine a darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, precioso, digno, 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 digno eres tú, digno eres tú, digno eres. Precioso Dios, gracias, Señor, por este momento, Señor, que estamos delante de ti, Señor, con estos jóvenes, estos hermanos, Señor, que vinieron a este lugar. Te adoramos. Déjame decirte, Señor, que estamos agradecidos. Estamos terminando un año, Señor, casi por terminar. Y sabemos, Señor, que
Has estado aquí con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida has estado ahí, Señor. Gracias. Oh, gracias, papá. Gracias, Rey. Gracias, soberano Dios. Gracias. Te amamos, te bendecimos, porque eres nuestro Padre, eres nuestro Rey, nuestro amado. Gracias, Señor. Gracias por estos jóvenes, Señor, que han llegado a este lugar para adorarte, para buscar tu rostro. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Oh, digno, 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 Rey. Precioso Rey, te damos gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor. No te canses de darle gracias. Dice la Biblia que entremos confiadamente al trono de su gracia. Que entremos en acción de gracias. Que entremos con sacrificios de alabanza. Entra agradecido. Entra agradecido si lo estás. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Solamente dile gracias, Padre, gracias por todo. Aún por lo que yo no entienda, gracias. Aún por lo que no tengo, gracias. Aún, Señor, por lo que ha de venir, gracias. Tu palabra dice, Señor, que es la voluntad tuya. Que demos gracias a ti, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, su Espíritu está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale, muévete. Muévete en mí. Muévete, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, gracias. Decimos simplemente gracias. Gracias, Rey, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Qué tal ahora que lo hagamos danzando? Esta misma alabanza, pero danzando para Él. Yo no sé cuántos trajeron sus manos para danzar, para cantar, para aplaudirle al Señor esta noche. Dale un aplauso al Señor ahí en tu lugar. Yo no sé cómo llegaste, una vez más te lo repito, no sé cómo llegaste a este lugar, si llegaste con cargas, angustias, tribulaciones, pero de algo sí estoy seguro. Que su presencia está en este lugar. Y vamos a cantarle, vamos a adorarle,
con toda libertad, porque Él es Dios y Él es digno de la honra y la gloria. Vamos, use sus palmas. Más fuerte el aplauso al Rey.
razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie. No, no hay nadie como tú. No lo hay. No hay nadie como tú. No lo hay. No hay nadie como tú, no lo hay. Diga, no hay nadie como Él. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, vamos, iglesia. Eres fuerte y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres grande, eres fuerte y no hay nadie, solo usted. Tú eres todo. Una vez más, tú eres todo, eres grande, eres fuerte, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, no lo hay. Como tú, tú eres.
aplausos sean para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Si ese aplauso fue para Él, dénselo más fuerte, porque Él está en este lugar y Él es digno de la gloria, Él es digno de la honra. Aleluya. Usted puede danzar en su lugar, puede moverse para la derecha, para la izquierda, para todos lados. Usted tiene la libertad para hacerlo en este lugar. ¿Cuántos llegaron alegres a este lugar? Yo sé que hay momentos difíciles en la vida, pero ¿sabes qué? El Señor merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la alabanza, porque nacimos para adorarle, nacimos para exaltarle. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos, ¿dónde están los justos? El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Triunfado sobre nuestros enemigos. Aunque el enemigo ruja, tenemos al León de Judá que ruge más fuerte. ¡Woo! Aleluya. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor levántate, dígalo, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Una vez más, levántate, dígalo, iglesia, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado.
nos traen gozo a este lugar. El gozo que podás traer no es por lo que estés pasando o sintiendo. El gozo que debes de dar en este lugar es porque el Señor te ha rescatado, te ha perdonado. Es ahí donde viene ese gozo. Óleo de alegría me has ungido con gozo. Dígalo. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Pero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de toda la tierra. Él es el Rey de todo el universo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos ahí en su lugar y levante sus manos. Dígale gracias, Señor Jesús, por el gozo de mi salvación. Te adoramos, Señor Jesús. Yo te voy a invitar esta noche que puedas adorar con toda libertad al Señor. Incondicionalmente, lo que puedas estar pasando en tu vida, te voy a pedir este momento que le des al Señor tu mejor adoración al Rey. Porque si viene siendo cierto, la Biblia declara que nacimos para adorarle, dice que somos creados para alabanza de su nombre. Somos creados para alabanza de su nombre, iglesia. Joven que estás aquí, señorita, somos creados, fuimos creados para alabanza de su nombre. Eso quiere decir que cada vez que tú te dirijas a Dios y le quieras adorar, es nuestro deber, es nuestra obligación como hijos darle adoración al Padre.
ese Dios tan sublime. Aleluya, Señor. Quiero estar en tu presencia. ¿Podrás decírselo? Y poder contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Cántaselo, díselo al Rey. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile, Señor, dame de beber. Dame de beber de tu mano. Lo dice, quiero estar en tu y poder. Necesito estar. Lo necesitamos, hermano. Quiero estar en tu presencia. Cada día.
necesitamos cada momento de su poder, de su amor, de su santidad. Necesitamos cada día. Necesitamos. Y por eso estamos aquí, hermano. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque necesita de Dios. Usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Todos necesitamos cada día. Te recuerdo que es imposible vivir sin su presencia. Es imposible. No hay nada que desear fuera de Él. No hay nada, no hay nada, no hay nada que desear. Oh, adórale. Adórale al Padre, adórale al Hijo, adórale al Espíritu de Dios, adórale, adórale, adórale al Rey. Él es digno, Él es digno. Joven, señorita, adora al hermano que está aquí, adórale. Él es tu creador, Él es tu papá. Por Él existes, por Él respiras. Y por Él y para Él toda la alabanza, toda la honra, para Él. Solo a Él, para Él, solo a Él, solo a Él. Solo para Él. Tu adoración en este momento está saliendo como un perfume agradable. Así no lo podás sentir. Él está recibiendo tu adoración. Él está recibiendo esa adoración que está saliendo de ti. Aleluya, 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 aleluya. Oh, amado, 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 mi amado. Eres mi papá, eres mi papá. Y hoy corremos a los brazos del Padre. Hoy corremos a esos brazos, hermano. Hoy corremos a los brazos que nos sostienen. Hoy corremos a esos brazos que nos levantan. Hoy corremos a esos brazos. Oh, a esos brazos de amor. Ese brazo se extiende hoy, esta noche para ti. Oh, amado, amado, amado. Mi corazón te adora. Oh, amado, amado, adórale. Como nunca le has adorado. Adórale, adórale al Rey. Adórale. Olvídate de todo, olvídate de todo y adórale al Rey. Él está en este lugar. Oh, mi Padre, mi Padre, mi amado, mi amado, mi amado, tu amado, tu amado. Clámale, dile, amado mío, precioso, amado, te adoro, mi rey, oh, mi rey, mi amado.
soberano, amado, amado, mi amado está aquí, tu papá está aquí, tu amado. Precioso, hermoso, amado. Dale tus propias palabras al Señor. Dile: Señor, te amo, te amo. Te amo, Señor. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que anhelo, eres todo para mí, Señor. Eres todo lo que anhelo, eres todo lo que deseo, eres todo, Señor, todo, todo. Levanta esa adoración al Señor ahí en tu lugar con tus palabras. Dile: Señor, te amo con todo el corazón, te amo, Señor. A pesar, Señor, de nuestras infidelidades, tú sigues siendo fiel. Tú eres fiel, tú permaneces fiel, Padre. Te amamos, soberano Rey. Gracias, gracias por tu amor, gracias. Dale gracias por unos segundos más. Dale gracias al Señor, precioso Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es digno, digno de la alabanza. Sí, Señor Jesús. Santo, tú eres santo, que tu santidad, levante su voz conmigo. Necesitamos de ese abrazo. Santo, tú eres santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, tú eres santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, tú eres santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, tú eres santo, que tu santidad abrace hoy. Santo, tú eres santo. Dígaselo al Rey. Santo, 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 tú eres santo, que tu santidad abrace hoy. Santo, tú eres santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, que tu santidad, dígalo, me abrace hoy. Santidad,
díselo con toda el alma. Santo, oh Santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, que tu santidad me abrace hoy. Abrace hoy, Santo, Santo. Él es Santo. Déjate abrazar por Él. Oh, díselo. Él está aquí, iglesia. Él está aquí. Me abrace hoy. No te vayas sin ese abrazo. Santo, que tu santidad me abrace hoy. Solamente usted ahora. Santo, díselo. Tu santidad me abrace hoy, Santo. Vamos a levantar nuestra voz una vez más y dígaselo al Rey con todo el corazón, porque no hay nada mejor que su santidad. Santo, tú eres santo. Santo, oh Ramama y Sidarás, oh Santo, tu santidad me abrace. Embrace me now. Holy, holy, you are holy. With your holiness, with your holiness. Holy, holy, díselo. Oh, you are holy. Embrace me now, dile santo. Santo, que tu santidad me abrace hoy. Santo, Santo, oh mi Rey, nuestro amado está en este lugar. Oh Santo, precioso. Una vez más díselo. Santo,
mejor que sus brazos de santidad. Santo, que tu santidad me abrace. Su amor nos sostiene, solo su amor nos levanta, solo su amor y su santidad, que es inigualable, incomparable, que cuando Él te abraza, todo viene a cambiar, todo viene a ser transformado. Aunque no lo entendas, aunque no lo comprendas, el porqué de las cosas y de las situaciones, el abrazo de su santidad es mejor. Es mejor ese abrazo. Es mejor. Es mejor. Oh, es mejor. Ese abrazo de papá es mejor. Es mejor. Cuando su abrazo llega, todo, todo comienza a tener sentido. Todo comienza a tener sentido. Todo comienza a tomar un nuevo rumbo. Cuando el brazo de papá llega y te abraza y te dice: estoy aquí, oh, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, oh gracias, Santo. Que tu santidad me abrace hoy, Santo. Que tu santidad abrace hoy, precioso Rey. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz. Toda la gloria, toda la gloria y toda la honra sea para Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él y para Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo a Él y para Él. Amén, amén, amén. Amén, amén. Si estás agradecido con el Padre, dale más fuerte el aplauso. Él está aquí, hermano, Él está aquí. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Gracias, Señor Jesús. No sé si pueden poner un instrumental, por favor. Gracias, chicos. El Señor está en este lugar, ¿cuánto lo creen? Si usted no lo cree, decía un pastor, debemos de convertirnos una vez más. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No en momentos que nos va bien nada más, sino en todo momento. En todo momento, ¿cuántos creen eso? Así que salude a su hermano que está a la par y dígale: bienvenido a este lugar. Vamos a escuchar un mensaje de Dios. Y yo quiero que ponga mucha atención. Estamos dispuestos a escuchar palabra de Dios esta noche. Amén. Yo creo que hoy no vinieron muchos jóvenes. Esperaba una gran mayoría. Pero estamos contentos porque usted está en este lugar. Estamos contentos porque usted dijo: yo voy a ir a ese servicio. Y usted que trajo a su niño, a su joven, a su señorita,
Gracias por ese esfuerzo. Porque esto, independientemente, no se trata de mí, no se trata de nadie más, más que se trata de Él. Se trata de Jesús. Y por Jesús estamos aquí. Es cierto, vamos a comer tamales al rato, pero usted no vino por los tamales. Usted vino porque el Señor está aquí, amén. Yo quiero que ponga mucha atención, vamos a ser muy breves, pero yo quiero que esta palabra de Dios quede completamente en su corazón. Porque sabe, estamos viviendo unos momentos bien difíciles sobre la tierra y la iglesia de Cristo, como decía Marvin Fuentes ayer, necesitamos despertar. Necesitamos despertar, diga conmigo, necesito despertar. Y despertar es que estás en un sueño tan profundo como iglesia, estás en un sueño tan profundo espiritualmente hablando, y de repente las situaciones que se atraviesan en tu vida, en mi vida, vienen a opacarte y te vienen a dormir espiritualmente. Pero esta noche yo quiero ser directo con la palabra que el Señor me puso. Y sabes, es una palabra rindiendo homenaje al que homenaje merece. Muchas veces, si se fijó en la alabanza y en la adoración, me la pasé diciendo: agradezcamos, dale gracias, recibe el abrazo del Padre. Él merece homenaje, Él merece todo el homenaje. Y yo le puse a este mensaje: homenaje a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si estás hasta el día de hoy aquí, es por Él. No son por tus fuerzas, no es por lo inteligente que seas, no es por lo valiente que nos creamos muchas veces, no, es por Él. Entonces quiero que se vaya con este tema: homenaje a Dios por todo. Estamos terminando casi el año. Yo no sé cuántos fueron agradecidos cada día. Cada vez que se levantaban, tal vez por lo menos alzaba su cabeza al cielo y le daba gracias. Pero si no le diste gracias al Señor durante todo este año, este es un momento especial para que le digas: Señor, te rindo homenaje esta noche. Y al final se lo comento de una vez para que no se me olvide, y ni a usted tampoco. Al final yo quiero que usted me acompañe a este lugar a darle gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a rendir homenaje con nuestro corazón, vamos a rendir homenaje con nuestra actitud. Porque si estamos aquí es porque amamos a Él. Sí lo ama, ¿cierto? Está aquí porque lo ama. Yo estoy aquí porque lo amo. Independientemente de lo que yo pueda hacer arriba, más que eso, yo estoy aquí porque amo a Dios y quiero agradar a Dios. Y quiero que te vayas con esto en tu corazón. Tu corazón debe de rendir homenaje a Dios en todo y por todo. Diga conmigo: en todo y por todo. Amén. ¿Cómo es el tema? Homenaje a Dios por todo. En la actualidad todo mundo rinde homenaje a los artistas, a las personas de la farándula. Todo mundo corre detrás de él. Es más, cuando fallece alguien de ellos, todo mundo corre a rendirle homenaje. ¿Cuántos han visto eso? Todo mundo corre. Pero la iglesia de Cristo no corre al que de verdad merece homenaje. Y ese es nuestro Padre Celestial. Él se merece todo el homenaje de nuestra alma, de nuestro ser. Somos tan malagradecidos muchas veces, jóvenes, señoritas, y entramos todos. Somos tan malagradecidos porque, ¿sabes? ¿Cómo llegaste a este lugar? En un auto, ¿cierto? Duermes en una cama, en un techo, tienes comida. Te pregunto,
¿Cuándo le dijiste al Señor gracias? Gracias con el corazón. Eso es homenaje. Homenaje significa respeto, honra, admiración. Diga conmigo, admiración. Usted, padre de familia, yo sé que usted en alguna ocasión le ha dicho a su hijo: wow, te admiro por eso. Te admiro, lo hiciste muy bien. Pero iglesia de Cristo joven que estás aquí, es tiempo de darle al Rey de Reyes el homenaje que él merece. ¿Está aquí conmigo? Si está aquí conmigo, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale a su vecino: no llegaste a dormirte a este lugar, llegaste para oír palabra de Dios y para adorarle. Respeto, honra, admiración. ¿Y sabes por qué yo llamo a esto homenaje a Dios por todo? Porque Él nunca se fue de tu lado cuando todos te dejaron. Él nunca se fue de tu lado. Y eso merece homenaje esta noche. Nunca se fue de tu lado cuando todos te dejaron a un lado. Número uno, mira, homenaje a Dios, ¿por qué? Salmos 34, 19. Y te lo voy a recordar con este salmo. Salmos 34, 19. Diga conmigo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará, ¿quién? No dice el presidente, no. No dice el pastor, no dice yo como líder, no. Dice, te librará, ¿quién? Jehová. ¿A cuántos el Señor los sacó de tribulaciones y angustias y cosas que han pasado en nuestra vida? Este año tal vez para algunos no ha sido fácil. Pero el Salmo dice ahí, mira, muchas, diga conmigo, muchas. Son muchas las aflicciones, son muchas las angustias, son muchas las tribulaciones que te pudieron pasar, o que puedas estar pasando, o que vas a pasar, o que voy a pasar. Pero, diga conmigo, pero hay una palabra de esperanza, de fortaleza al final. Pero de todas ellas le librará Jehová, y eso merece honra, eso merece homenaje esta noche. Porque nos olvidamos, seamos honestos, nos olvidamos de darle gracias, de rendirle homenaje a Él por lo que Él ha hecho. Nos olvidamos, estamos tan acostumbrados que Él hace las cosas y nos da igual. Joven, señorita, hermano que está aquí, es tiempo de cambiar. Es con el corazón, es con el alma, es con todo nuestro ser. Y usted dirá, pero yo siempre doy gracias. Pero es que la actitud también cuenta. ¿A usted le gustaría que yo le diga solamente, ah, gracias? Hay un momento en que usted tiene que darle gracias a la persona de cara a cara y decirle: muchas gracias por lo que hiciste, te lo agradezco. Gracias. Nuestro Padre merece esa clase de honra todos los días, por todo y en todo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted diga amén, porque si no, no se le va a dar tamales. Por todo. Entonces te recuerdo, de todas las aflicciones, dice la Biblia, nos librará Jehová. Y por eso yo rindo homenaje a Dios por eso, porque Él nos va a sacar, Él nos ha sacado y nos seguirá sacando de todas las aflicciones y nos va a seguir librando de todas ellas. Y por eso yo rindo homenaje esta noche. ¿Se une conmigo? Homenaje a Dios. Número dos, homenaje a Dios, ¿por qué? Mateo 28, 19 al 20. Y usted dirá, pero ¿qué mensaje tan raro? No, me nació del corazón.
Y como te repito, estamos tan acostumbrados a rendirle homenaje a cualquier persona que hace poco por nosotros muchas veces. Pero a quien de verdad merece toda la gloria y todo el homenaje es a Él. Mira, homenaje a Dios, ¿por qué? Dice Él, por tanto, id y haced discípulos. A usted alguien lo ganó. A usted alguien lo ganó. Y usted dirá, ¿y? ¿Y sabe por qué? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Alguien se ocupó de hacerte discípulo. Y ahora estás aquí, mira, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mira, homenaje a Dios, ¿por qué? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te repito, esto se conecta con el salmo que leímos. Él está con nosotros todos los días. Y por eso Él merece el homenaje más grande esta noche. ¿Y por qué hoy? Porque es nuestro último día de servicio de jóvenes. Y como te repito, alguien te ganó a ti. Y ese alguien se encargó de hacerte un discípulo de Dios. Y por eso el Señor merece homenaje. Y en nuestro corazón debe de estar ese anhelo también de seguir ganando y haciendo discípulos para seguir rindiendo homenaje a Dios. Eso también significa hacer homenaje a Dios. No solamente creernos ya los salvos y los rescatados, no, sino rendir homenaje también es que te preocupes por alguien en hablarle de su palabra. Y cuando ya esté, en hacerlo un discípulo, en guiarlo, en ayudarlo. Eso significa homenaje a Dios. Porque qué bueno, ¿verdad? Todos nosotros muy contentos, alabando a Dios. Pero ¿sabes qué? El deseo del Padre, el deseo de Dios, el sueño anhelado de Dios, no es que solamente estemos danzando y cantando y adorando. No, el deseo más grande de Él es que la gente sea salva. Ese es el anhelo de Él. ¿Y dónde está su iglesia? ¿Dónde están los jóvenes para rendirle ese homenaje a Él y decirle, Padre, este año que viene yo voy a rendir homenaje? ¿Y cómo? Ganando a alguien, así como me ganaron a mí. Así como alguien se preocupó por mí, así voy a preocuparme por alguien. Está aquí conmigo. Todos entramos ahí, iglesia. Todos estamos ocupados. ¿Qué trabajo? ¿Qué escuela? ¿Qué lo otro? Y etcétera, etcétera. Pero ¿dónde queda el sueño anhelado de Dios? ¿Dónde queda ese sueño anhelado? Estás aquí, mira, te sientes contento. Yo deseo que te sientas contento esta noche. Estás aquí porque ese alguien que te ganó se preocupó un día y te habló. O tal vez llegaste a una iglesia, pero alguien te habló de la palabra de Dios. Y estás aquí contento porque el Señor usó a alguien. Ese alguien le rindió ese día homenaje a Dios, ganándote para el Señor. Pudiste estar en el peor conflicto, pero de todo el Señor te libró, del dolor, de la angustia. Y número 3, Lucas 19, 28 al 30. Lucas 19, 28 al 30. Y aquí me quiero enfocar bastante. Mira, dicho esto, dice, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si usted ha leído la historia, se llama la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús. Fórmese esa imagen en su cabeza. La entrada triunfal de Jesús. ¿Sabe qué estaba haciendo esa gente ahí?
rindiendo homenaje a Él. Porque Él entró. Si ha escuchado ese canto que dice, entró montado en un pollino. Lo que esa gente estaba haciendo ahí es rindiéndole homenaje. Y en otra parte de la Biblia menciona que arrojaban, ya sea palmas, hojas de palmas o cosas. ¿Sabes qué significa eso? Cuando la gente tiraba, cuando Él entraba, significaba que estaba rindiendo homenaje, estaba siendo agradecida. Así esta noche, yo quiero que tú le hagas a Él ese homenaje y le rindas tu corazón a Él. Vengas a este altar y le digas: Padre, estoy tan agradecido y hoy te vengo a rendir ese homenaje con mi corazón. El primero que yo estoy tan admirado que se dispuso a darle homenaje a Jesús fue el burro. Fue el burro. Una vez traje un mensaje, no sé si se acuerdan, que decía, ya se me olvidó, ¿cómo era? No todos los burros son tan burros y que debemos de imitarlos. El que me asombra tanto y me puedo meter ahí a imaginarme es que ese burro estaba tan emocionado, pienso yo. Y cuando muchos predicadores dicen esto, que cuando aplaudían cuando Jesús entraba, el burro pensaba que los aplausos eran para él. Muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que los aplausos son para nosotros. Yo por eso me aseguro que cuando estamos cantando siempre repito y le digo a mi mente misma: esos aplausos son para Él y para Él y solo de Él y para Él, porque Él merece todo, toda la gloria. Nunca se le olvide, hermano, nunca se le olvide, hermana, que cuando haga algo para el Señor y si hay aplausos, recuerde, no es para usted, es para Él. El burro de seguro iba, ¿verdad? Ay, me están aplaudiendo. Sentía bonito tal vez el burro. Pero no. No, hermano. Los aplausos no son para vos, no son para mí, son para Él. Y por eso Él merece homenaje esta noche. Yo pensaba un aplauso grande, fuerte. ¡Para Él! Esa es la parte donde usted aplaude más fuerte, para Él. Y un pastor terminaba predicando un día y decía: somos los burros del Señor y así debemos de creernos. Hermano, me dijo burro. No, te dije burro. Somos los burros del Señor, porque lo que Él ha encomendado en nosotros hay que llevarlo a todo lugar, pero que la gloria sea siempre para Él y solo de Él. Día conmigo: para Él y solo de Él. Es ahí, hermano, donde todo mundo a veces falla y cae y se cree que los aplausos son para Él, para uno. Bien dice la Biblia, siervos, ¿qué dice? Inútiles. Usted me ve aquí hablando, usted me ve aquí diciendo, pero ¿sabe qué? Soy un siervo inútil. Sin Él no soy nada. Sin Él no servimos para nada. Somos siervos inútiles. Y por eso esta noche vamos a rendirle el mejor homenaje a Él, trayendo nuestro corazón a este altar, quebrantado, angustiado, como pueda estar tu corazón, pero ese corazón le pertenece a Él para darle homenaje. Amén. ¿Cómo es el mensaje de hoy? Homenaje a Dios por todo. Ok. Entonces, le repito, la gente muy emocionada comenzaba a rendir todo a los pies o en la calle donde Él estaba pasando. Eso significa que nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, debemos de siempre no olvidarnos de que toda la gloria es para Él y que todo el homenaje es para Él, para Él. Haces algo para Él la honra. Algo que te esforzaste es para Él los aplausos. Algo que hiciste es bueno y que todos te dijeron: ah, qué bueno, lo hiciste bien. No se te olvide, los aplausos son para Él. La gloria es para Él.
Siempre asegúrate de que la gloria se la lleve Él. Hermano, pero ¿por qué estás repitiendo de que la gloria para Él, para Él? Porque Él merece homenaje esta noche. Y me voy a enfocar a que esta noche te vayas rindiéndole homenaje al Señor. ¿Sí está conmigo? Ok, el número 4. Lucas 7:38. Yo te dije que iba a ser breve. Y quiero que esta noche usted se vaya con esa mentalidad que usted debe de darle a Él homenaje el año que viene, en el 2022, desde que comience el año. Bueno, desde ahorita hasta que comience el año y hasta que el Señor te tenga en vida. Recuerda de darle homenaje al Señor. Mira, y estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regarlas con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Sabes de quién está hablando ahí? De una mujer que no era bien vista ante la sociedad. De alguien que no era bien vista ante la sociedad. De alguien que todo mundo hablaba mal. Que con tan solo verla disparaban toda una lista de cosas de esa mujer. Sin embargo, esta mujer llegó a rendirle homenaje a Jesús. Te pregunto y me pregunté yo mismo, ¿cuántas veces he regado con mis lágrimas los pies del Maestro? Cuando yo me he esforzado para rendirle a Él homenaje con mis lágrimas y decirle, Padre, no te veo, pero rindo homenaje. Y comenzás a llorar. Esos momentos se han perdido en la iglesia por no darle homenaje a Él. Y es doloroso y triste decirlo. Hemos caído ahí. Nos hemos olvidado de esta actitud. Por eso esta noche, yo te lo dije al principio, nos vamos a venir aquí a postrar, a rendirnos como esa mujer. Como esa mujer. Estás con vida por Él. Respirás por Él. Estás de pie por Él. Llegaste aquí por Él. Mucha gente no tiene esa oportunidad. Y entonces dice, y estando detrás de Él a sus pies llorando, comenzó, mira, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y no solamente eso, mira, ¿y qué dice? Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mira qué actitud de esa mujer, de alguien que todo mundo hablaba mal. Yo no sé cuál es tu condición esta noche. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón esta noche. Tal vez te sentís lo peor del mundo, pero ¿sabes qué? Eres apto para regarle los pies al Señor esta noche. Eres apto, soy apto para regarle los pies al Señor y besarle los pies. Diga conmigo, soy apto para besarle los pies a Jesús. Si esa mujer lo hizo, la Biblia es lo que está tratando de decir. No importa tu condición, no importa cómo estés, todos somos aptos para venir y rendirle homenaje a Él y besar sus pies. Y ahí es donde comienza entonces eso que la Biblia llama el primer amor. Pero la iglesia ha perdido eso y lo hemos repetido miles de veces. Lo hemos perdido. Pero esta noche, al rendirle homenaje, asegúrate que esa llama comience a arder de nuevo. Comience a arder de nuevo. Porque solamente dice la Biblia que los que están no tibios. Aunque la Biblia dice que vale más ser tibio. Frío. Pero tú y yo que estamos aquí, ya conocemos, ya sabemos, se nos ha dicho, hemos experimentado. Somos personas que hemos experimentado el poder de Dios, su sanidad, su liberación, todo. No tenemos excusa esta noche para no rendirle homenaje a Dios. No tenemos nada de excusa. Ya voy terminando. Entonces, así como estés, así en la condición que estás,
comenzá a preparar tu corazón en esta noche. Y te voy a invitar al rato que vengas aquí a postrarte ante los pies del Maestro. Y si tenés que llorar, llorá. Si tenés que gemir, gemí. Si tenés que besarle los pies, besale los pies. Pero Él merece el mejor homenaje esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Por último, Hebreos 3, 7 al 19. Hebreos 3, 7 al 19. Mira, yo rindo homenaje hoy a esta persona maravillosa. Por lo cual, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, mira, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, dice, vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de la cual, dice, me disgusté contra esa generación. Te recuerdo, Dios se disgusta. Dios se disgusta cuando alguien lo conoce, lo ha conocido y no le atiende y no le rinde homenaje. Dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cuando te pierdes de camino, aún en el Evangelio, ahí está el Espíritu Santo. Y esta noche el Espíritu Santo te está hablando. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando nos sentimos desesperados muchas veces, es porque no hay reposo en nosotros. Es porque no está esa paz. Aún en medio de lo que podamos estar sintiendo o atravesando, si oyes atentamente su voz, vas a poder sentir paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de la angustia. Mira, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros hoy, esta noche, corazón malo de incredulidad. Eso es lo que Dios quiere, que no haya incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hasta ahí paramos. Del Dios vivo, diga conmigo, del Dios vivo. Es un Dios, es un Dios, es un Dios, es un Dios, es un Dios. Y por eso merece homenaje esta noche. Porque no es un Dios de cuento de hadas, no es un Dios de historias, no es un Dios, hermano, que ha quedado en el olvido. No, es un Dios vivo. ¿Te puedes poner de pie? A ver si me ponen esa adoración que le dije, hermano. Fui breve. ¿Y sabes por qué? Porque me quiero enfocar que esta noche le rindamos homenaje a Él. Todos, todos, grandes y pequeños, que puedan venir a este altar y puedas rendir tu corazón al Señor. Estamos tan acostumbrados de salir de un servicio, irnos casi igual. Hoy quiero que esta noche, por lo menos, entendás que Él merece homenaje. Esta noche Él merece homenaje. Te voy a invitar que pases al altar. Si de verdad estás agradecido con Él, pasa al altar y rindamos homenaje al que homenaje merece. Él es digno. Él es digno. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad. ¿Hace cuánto no hacías esto? Veo tu fidelidad. ¿Hace cuánto no lo hacías? ¿A dónde iré si en medio? Comienza a regar sus tus lágrimas abrazado, para Él. Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar. Oh, sí, Señor.
donde yo quiera estar. Sí, Señor. Rinde homenaje. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir. De los brazos de papá. A que te abrace. De los brazos de papá. De los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Desborda tu corazón, desborda tu alma. Se nos ha olvidado que Él merece homenaje. Las cosas de la vida nos han endurecido el corazón. Vamos, iglesia. Escuche ese amor que le tienes a Él. Oh, sí, Señor. Escucha en los brazos. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero. En los brazos de papá. 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 Oh, sí, Señor. Yo no me quiero ir. No me quiero ir. Sí, Señor. Esa es la posición donde ganamos todas nuestras batallas también. Se nos ha olvidado. Esa es la actitud donde encontramos paz, reposo. No te vayas, no te vayas sin darle a Él ese homenaje esta noche. Señor, no me quiero ir. No, no me quiero ir. No nos queremos ir. Porque solo tú tienes palabras. Oh, sí, Señor. No me quiero ir. Él está aquí, hermano, Él está aquí. Estamos confiados, bajo tus alas estamos guardados. Estamos guardados, estamos tan guardados que nada, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. Nada me separa. Te sueltes de este altar, vamos, iglesia.
Somos la generación que no se va a contaminar con la comida del rey. Nosotros somos la generación que vamos a construir el tabernáculo caído de David. Nosotros somos la generación que vamos a proyectar la adoración con santidad. Nosotros somos la generación que no vamos a doblar nuestras rodillas ante Baal, sino que le vamos a decir: Señor, hay un compromiso contigo. Y aunque los hijos de Eli estén haciendo lo que hagan, aunque estén haciendo lo que hagan, aunque el mundo esté haciendo lo que esté haciendo, yo te voy a entregar mi corazón, yo te voy a dar mi mejor adoración. Yo me quedaré donde esté el arca, yo me quedaré donde esté la presencia, yo me quedaré donde esté la presencia, yo me quedaré donde está la presencia. Nada nos puede mover, iglesia. Nada nos puede mover.
si estamos en esta actitud. Si estamos en esta actitud siempre, nada nos puede mover. Esa es nuestra actitud, iglesia, hermano, hermana. Todos los días, donde quiera que estés y en la situación que te encuentres, esa es nuestra actitud. Y es ahí donde Dios se hace más real de lo que creemos. Es ahí donde Él se hace más real. Y entonces decía Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es tiempo que la iglesia de Cristo hoy en día, no solamente de oídas, sepa quién es Dios, sino que es tiempo de que la iglesia lo pueda ver en medio de todo lo que estemos pasando. Pero es así como lo vamos a poder ver, de otra manera no. Es así, de esta manera, todos los días de nuestra vida. Es así como vamos a poder ver la realidad de Dios. Y entonces comienzas a saber verdaderamente quién es tu Padre. Y comienzas a entender entonces de verdad el poder de Dios. Lo conocemos como poderoso, lo conocemos como soberano. Pero cuando estamos en una actitud de aflicción, es ahí donde tenemos la oportunidad de ver sus maravillas. Pero es así en esta actitud, iglesia. De rodillas. De rodillas. Yo sé que hay muchas posiciones para hablar con Él y todo, pero esta posición significa mucho ante el mundo espiritual. Significa mucho para el mundo espiritual. Sabe que es ahí donde el Padre entra en acción y te defiende. El mundo espiritual sabe que cuando caes de rodillas, le estás diciendo al Todopoderoso: esta guerra no me pertenece, te pertenece a ti. Y es ahí donde Él entonces entra en acción. Pero siempre y cuando le rindamos homenaje a Él en todo y por todo, es así como Él se hará real en nuestra vida. Yo bendigo tu vida esta noche. Yo pido al Padre esta noche que como iglesia de Cristo comience a arder tu corazón por Él cada día. Y que no se te olvide de darle siempre homenaje al Dios Todopoderoso. Que no se nos olvide, aunque lo que puedas estar atravesando sea lo más difícil, lo más oscuro que pueda estar pasando, Él no tiene que dejar de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro homenaje como hijos. Él es el mejor Padre, Él es el mejor Dios, el único, el verdadero. Y esta noche le damos gracias, dale gracias a Él ahí en tu lugar. Dile gracias por todo este año. Gracias por todo este año, gracias. Gracias aún por lo que no entienda. Gracias aún por lo que ha de venir. Muchas gracias. Sé que estás aquí y me has sostenido. Y así me vas a sostener. Muchas gracias, Dios. Te amamos, te bendecimos esta noche. Porque eres Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te puedes poner de pie cuando querrás. Gracias. ¿Por qué no nos despedimos ahí? Ahí donde estás, levanta tus manos y le puedas decir al Señor: gracias. Gracias porque aún en mis imperfecciones tú sigues siendo el buen Padre. Gracias porque aún en los momentos que yo no entiendo nada, el por qué y el para qué, tú estás ahí. Tú eres el mejor Padre. Vete con esa actitud a tu casa, que eres un hijo que tiene que rendirle homenaje al Padre en todo y por todo. Gracias te damos esta noche, Señor. Gracias por cada hermano.
por cada joven, cada señorita que vino a este lugar. Gracias porque dispusieron su tiempo para venir a adorarte, para venir a exaltarte. Yo bendigo a cada uno de ellos, Padre, que podamos, Señor, entender que tus planes son mejores que los nuestros, que podamos entender que tus propósitos son mejores que los nuestros. En el nombre de Jesús, nos vamos, Señor, con esta actitud, Señor, de que eres el mejor, el único, el verdadero y el que merece nuestro homenaje con nuestro corazón. Te damos gracias esta noche, con nuestra alma. Te damos gracias esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ríndele un fuerte aplauso una vez más al Rey, al Soberano, al único Dios, al que merece toda la gloria, al que merece toda la honra. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado. No sé cómo está el asunto ahí de lo que se trajo, pero por este lugar al lado derecho, usted puede pasar. Por favor, no se vaya sin lo que se ha traído esta noche para compartir. Muchas gracias, jóvenes, por haber llegado.